totalmente distinto al que yo acostumbro a grabar. Y es porque les he traído al laboratorio de bebidas para que sepan un poquito más de este nuevo concepto, de esta nueva idea de hacer helados y también bebidas. Les voy a contar un poquito. Aquí venden los Eureka Shakes, que son unos milkshakes muy ricos. Las sodas granita, que es algo un poquito más frozen por si es que quieres algo más helado tal vez. También los Eureka, que son los helados que se hacen con nitrógeno líquido, que de verdad son riquísimos y tienen que venir a ver todo el proceso que ya le vamos a explicar en un ratito. Y también venden algunos cafés, fórmulas calientes, sándwiches y un montón de cosas súper ricas, sobre todo los postres, que son buenísimos. Así que vamos a ir con Diandy para que nos explique todo esto y ya volvemos. Tenemos la base de leche preparada aquí, tenemos la pulpa de mango licuada junto con los edulcorantes, tal como usa Maffer, porque está a dieta, son dos edulcorantes, y a Maffer le encanta el color morado, entonces le hemos echado un colorante morado, y a continuación vamos a batir, es una batidora de mano, una batidora súper, súper ágil. Agregamos para que el helado tenga una contextura mucho más espumosa. Después de agregarlo, lo echamos al bowl donde se va a hacer el helado. Del Meta Azul Baileys, aireamos para que el helado quede más cremoso, una batidora a mano para que le dé cremosidad al helado. El segundo paso lo pasamos al bowl donde va a ser hecho el helado. Nitrógeno líquido.
tienen que venir, se van a quedar encantados con la idea y con todo el proceso de hacer los helados. Ya saben que Alonso, Claudia y Jerry lo van a estar esperando con muchísimo gusto, así que conmigo ya será en el próximo video. No se olviden de suscribirse al canal y darle like, por favor. Y ya nos vemos la próxima. Adiós.